anhelado de manera personal. Siempre lo manifestaré y repetiré las veces que sean necesarias. En el periodo anterior que me postulé como candidata para el GAD parroquial, en mi plan de trabajo estaba fomentar el deporte con la creación de la Liga Deportiva Parroquial, para que sea la institución que rectora en el ámbito deportivo. En el trabajo, en el equipo de trabajo que éramos de la administración anterior, se dio toda la apertura de parte del señor presidente y de los compañeros vocales. Como presidente, el abogado Roberto Ruiz, vicepresidente, el señor Marco López, los compañeros Álvaro Solís, Marta Sangoquiza, quienes me apoyaron para que este sueño se haga realidad, para que el sueño de los clubes, cuando se inició el campeonato anterior y yo había manifestado en sesión y ellos dieron el apoyo y dieron el visto bueno. Fue bastante arduo el trabajo, porque el club Flecha Roja y el club Unión y Progreso aparentemente ya eran clubes jurídicos. Así que tuve que realizar varios viajes hasta la ciudad de Quito para ver cómo estaba el trámite, porque únicamente tendríamos que actualizar estatutos. Pero lamentablemente no se encontró una base de datos donde que diga que el Unión y Progreso y el equipo del Flecha Roja sean jurídicos. Y ahí pusimos en marcha, no solamente yo, sino también voy a hablar por los compañeros que están dirigiendo las ligas, como es el compañero Franklin Moya y el abogado Luis Jiménez. Tuvimos que trasladarnos por varias ocasiones a la ciudad de Riobamba, a la zonal, y así ha transcurrido ya un año. Pero felices, felices y contentos de saber que hoy tenemos una liga deportiva parroquial donde que estará dirigiendo el deporte de las parroquias de Marcos de Espinel, San Andrés y de mi querida parroquia Presidente Urbina. Orgullosa me siento de saber que ya tenemos estatutos, que ya estamos certificados, que ya vamos a formar parte del presupuesto del Ministerio del Deporte. No será un presupuesto muy alto, pero lo importante es que ya habrán recursos. De esta manera, quiero comprometer a los dos presidentes de los GADs parroquiales que se encuentran en esta noche, que el apoyo sea incondicional, porque de esa manera vamos a dar ayuda, no solamente a los adultos, sino vamos a iniciar con los niños para que tengan y se enamoren del deporte, para que ellos tengan un entretenimiento y no tengamos que estar sufriendo que nuestros niños se quedan en casa enviciados en la tecnología, sino que el deporte lo hagan parte recreacional de cada fin de semana, de que los estadios de las parroquias estén abarrotados de gente joven, mayor, gente de toda edad, que estemos ahí. Yo me considero un amante del deporte, me gusta muchísimo el deporte. Por eso he estado al frente de esto, culminando esta gran trayectoria, este gran sueño. Pero no va a quedar solamente ahí. Todos tenemos que apoyar el hombro, porque no solamente va a ser que Jimena Ruiz está al frente y ella tiene que hacer todo, que Franklin Moya está al frente y él tendrá que desempeñar, que Ángel Duque está al frente y ellos sabrán qué hacen. No, el trabajo es unánime, es entre todos y cada uno de los deportistas y de los dirigentes. Que va a quedar en la historia enmarcado la importancia de una liga parroquial, tomando en cuenta y en consideración que los deportistas, los seleccionados a nivel nacional, salen de las parroquias, salen de los rincones,
y ese es el motivo para que nosotros podamos sentirnos halagados en esta noche. Tenemos mucha juventud, hay mucha niñez, y gracias al GAD parroquial que ha hecho ese aporte para darnos cuenta que el proyecto era necesario de muchos años atrás, y hoy se ha cristalizado, compañeros, y eso no queda solamente en documento. Nosotros como dirigentes, como aportantes a los clubes, tenemos que incitar, tenemos que dar un apoyo a quienes están al frente para poder realizar varios campeonatos. Y si bien es cierto, no solamente que sea recreativo, sino más bien formativo, porque esa es la idea principal de las ligas parroquiales. Y seríamos aventajados por el hecho de tener más recursos cuando hay participantes de niños hasta los 14 años. Yo les felicito a los compañeros del Club Flecha Roja, Unión y Progreso, Barrio Israel y el Club Independiente, que han logrado este objetivo, y yo me siento también contento porque de alguna manera formamos parte de este proceso, un granito de arena que contribuimos con el aporte para que se cristalice estos sueños.